Hola, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar desde donde nos estén viendo. Hoy traemos una narración sobre un tema que todos hemos llegado a pensar en un momento, sobre todo en nuestra adolescencia. Queremos aprender cosas nuevas, nos empiezan a gustar ciertas cosas y bueno, todo se resume a que a veces decimos, yo solamente quiero aprender a besar. Y para eso traemos a Marconio Vázquez, narrador oral, con una trayectoria muy, 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 muy grande, que viene a contarnos historias referentes a este tema. Temas que en la adolescencia pueden llegar a interesarnos demasiado. Para eso agradecemos a las páginas que hoy nos acompañan, como Jóvenes en Casa, Constrúyete, a Secretaría de Cultura y, por supuesto, Alas y Raíces. Sin más por el momento, damos pie a Marconio. Adelante, Marconio, el micrófono y la cámara son todos tuyos. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos a ajustar un poco aquí. Ahí estamos. Sí. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta función. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como dijo Alejandra, dependiendo de dónde nos estén mirando, esto es una función de narración oral. Yo soy su servidor, Marconio, y soy contador público de cuentos. Me dedico a contar cuentos, mitos, tradiciones, leyendas, historias, relatos y chismes. Lo mejor es el chisme, acuérdense, lo mejor es el chisme, porque de ahí, del chisme, nace todo. Del chisme, el chisme no es otra cosa que las ganas de comunicarle a otro lo que vimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que inventamos. Siempre nos dan ganas de transmitirle a otro lo que vimos, lo que soñamos, lo que imaginamos, lo que inventamos, lo que otro nos contó. Y de ahí nacen todas las historias que has escuchado, todos los cuentos, todas las obras de teatro, todas las series, todas las películas, todo lo que se cuenta, todas las artes narrativas, nacen de esas ganas de comunicarle a otro, o sea, del chisme. Y ahora les vamos a traer un chisme muy especial, esta función que se llama Yo solo quiero aprender a besar. Ya sé que a esas edades, en la adolescencia, entre los 12, 13, 14, 15, 16 años, no nos interesa, de ninguna manera nos interesa, no nos interesa la literatura, no nos interesa las matemáticas, no nos interesa las ciencias sociales, no nos interesa las ciencias naturales, ni la geografía, ni nada. Lo que más nos interesa es aprender a besar, porque eso es muy importante. Es muy importante en la vida aprender a besar. Y bueno, pues para eso hay que practicar, hay que enseñarse, hay que saber. Pero bueno, todo eso de aprender a besar lleva su tiempo y su experiencia. Por eso vamos a comenzar contando esta historia, que comienza con una canción, uy, que dice así. ¿Se acuerdan de esta cancioncita? Qué sorpresas da la vida encontrarte a media calle, con una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaca por mirarte y recordarte. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Ay, ¿cómo te va, mi amor? Así le decimos a aquellos amores que se fueron, pero otros que vienen. Y esto que les cuento dice así, miren, estaba una vez un muchacho, uy, imagínense, viernes en la noche, lo que todos hemos deseado, el muchacho
El muchacho que tenía apenas unos bigotitos por aquí se había quedado solo en la casa el viernes. Sus papás se habían ido, que es que de vacaciones iban a pasar unos días por ahí y dejaron al muchacho solo en la casa. Y el muchacho dijo, ¡uy, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! E invitó a su casa viernes a las 8 de la noche a su novia. Bueno, si era su novia, bueno, iba a ser su novia, bueno, eran que se gustaban mucho y se decían que eran como novios. Y sí, le digo por primera vez, la voy a invitar a mi casa, y le invitó. La muchacha llegó a las 8 en punto, tum, 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 tocó. El muchacho nervioso, 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 porque muchachos que somos muy nerviosos, somos muy tontos a la hora de la primera cita, carambas. Y entonces abrió la puerta y la muchacha estaba ahí, miren. Ay, ya llegué. Y él, ah, sí, ya llegaste. Sí, ya llegué. Ah, sí, ya llegaste. Ay, pásale, pásale, pásale. El muchacho, que apenas tenía unos bigotitos aquí, como decía yo, entró, ni siquiera le dio permiso de entrar ella primero, todo descortés. Le dijo, ay, perdón, 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 siéntate, siéntate aquí. E hizo que se sentara en una silla ahí donde estaba la mesa muy bien puesta, hasta eso había hecho el quehacer y todo muy bien, y se sentó junto a ella y no sabía ni qué decirse. Dijo, ay, ay, ¿qué quieres de cenar? Déjame ver qué hay allá adentro. Ajá, entró a la cocina el muchacho a ver qué habían preparado por ahí, y estaba todo nervioso, y regresó, le sirvió un cafecito con un panecito, y empezaron a platicar. No, no empezaron a platicar, empezaron a mirarse, y empezaron a decirse, no empezaron a decirse nada, y ella estaba así como, ah, sí, pues sí, ¿verdad? Y él también así, cuando de repente él se acordó de algo muy importante. Y entonces dijo, ay, espérame, voy a ir a la tienda a comprar algo que se me olvidó, espérame aquí, no te vayas a ir, no te vayas a ir, voy a la tienda. El muchacho estaba nervioso, nervioso, pero necesitaba comprar algo. Salió de la casa, cerró la puerta, bueno, la emparejó un poquito, o la cerró a medias, no con llave, y salió. El muchacho estaba muy, muy, muy nervioso, muy nervioso. Y entonces caminó dos cuadras para acá, dos cuadras para allá, no encontraba la tienda, caminó más allá, se le había olvidado. ¿Cómo se te puede olvidar dónde están las cosas en tu colonia? Estaba tan nervioso que regresó y tomó otra calle por allá y avanzó de aquel lado y luego de este lado, y hasta que encontró una esquina donde estaban dos. De un lado había una entrada, de la otra esquina otra entrada, había dos cortinas que estaban a punto de cerrarse, la muchacha que atendía ahí estaba a punto de cerrar la tienda. Bueno, no era una tienda, era una farmacia. Ajá. Y entonces el muchacho nervioso, nervioso, nervioso dijo, oye, 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 qué nervios tengo, qué nervios tengo. Pero vio que la muchacha estaba cerrando, ay, y dijo, Dios mío, dame fuerzas, y agarró fuerzas y agarró valentía y entró la muchacha que estaba apenas cerrando a la mitad una de las cortinas. Le dijo, ay, ya iba a cerrar, ay, no, pero ya llegué. Ah, bueno, la muchacha se bajó de un banquito en el que estaba subida, se colocó detrás del mostrador. Ella era una muchacha muy guapa y tenía, bueno, tenía como mucha disposición. Bueno, era ella muy guapa. Y le dijo, bueno, del otro lado del mostrador le dijo, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te puedo dar? Y el muchacho, que estaba todavía muy nervioso, dijo, es que, fíjate que allá se quedó en mi casa, ella y yo aquí, ella allá y yo aquí, y entonces venía a comprar. Bueno, ¿qué se te ofrece? Dime. Bueno, es que yo quiero que me vendas, por favor, es que ahí, ella se quedó allá y yo aquí, y entonces di la vuelta y yo no encontraba dónde.
la muchacha, que era muy guapa y tenía además una sonrisa muy linda, le dijo: ¡Ah! Ya sé lo que quieres. Ya sé lo que quieres. Lo que quieres es un condón, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, pues aquí hay, sí. ¿Y de cuáles quieres? El muchacho se quedó pensando. Pues de cuáles hay. Ay, mira, la muchacha, que era muy guapa, tenía una sonrisa muy grande, le dijo: Ay, me caes muy bien. mira, tenemos aquí, y sacó una serie de cajitas, y había muchos de diferentes marcas y colores, y dijo: Mira, hay rojos, blancos, amarillos, con cosquillas, sin cosquillas, con sabor a chocolate, con sabor a fresa, y ¿de cuáles quieres? Y el muchacho dijo: Ay, ¿cuáles son más baratos? Ay, la muchacha se le sonrió y le dijo: Me caes bien. La muchacha era guapa, tenía una sonrisa muy linda y además era muy buena onda. Mira, aquí están. Le sacó la cajita con los más baratos. Y el muchacho apenas metió la mano en la bolsa para sacar el dinero, pero no le atinaba, no alcanzaba a agarrar de tan nervios, tantos nervios que tenía, no alcanzaba a agarrar las monedas o el billete, no sabía qué hacer. Y entonces la muchacha le dijo: Oye, ¿pero sí sabes usar el condón? Y él le dijo: Ah, sí, claro, eso ya todo mundo lo sabe. Desde niños, desde antes, desde el vientre materno, ya sabemos eso. No, pues eso ya lo sé, ya se sabe. Y la muchacha, que era guapa, tenía una sonrisa muy grande, era muy buena onda, también tenía un cabello lindísimo que le caía por un lado, le dijo: Ah, mira, me caes muy bien. Le dijo casi al oído: Te voy a enseñar a usar el condón. El muchacho se quedó así, muy nervioso. La muchacha abrió una caja, sacó un envoltorio de esos que parecen como si fuera una paleta. Lo abrió, sacó esa cosita de plástico, colocó la mano así, miren, así, sí. Y le dijo: Mira, esto tienes que hacerlo muy bien porque de aquí depende tu vida. Puede ser la vida o la muerte. Fíjate muy bien. Colocó la mano así. Colocó esa cosita de plástico arriba y le hizo así, miren. Y el muchacho se quedó así. Y la muchacha le dijo: Ay. La muchacha era muy guapa. Tenía una sonrisa muy linda. Era muy buena onda y tenía un cabello largo que le decía: Ay, me caes muy bien. Mira, vas a ir acá, te vas a meter de este lado del mostrador. Hay un pasillo. Vas a caminar por el pasillo. Al final del pasillo hay dos puertas. La de la derecha es el baño y la otra es una bodeguita. Ahí te metes y ahí me esperas. Muchachos, esas oportunidades solamente aparecen una vez en la vida. Solamente una vez. Y entonces el muchacho entró, caminó por el pasillito, vio la puerta del baño, vio la otra puerta, se metió, era la bodega, había un montón de plásticos y cajas de madera y cajas de cartón y apenas unas ventanitas que estaban ahí, como que entraba un poco de luz por ahí, estaba todo oscuro y entonces el muchacho desde ahí adentro escuchó como la otra muchacha que era muy buena onda, que era muy bonita, que tenía una sonrisa muy grande y tenía un cabello largo que le caía por allá, comenzó a cerrar bien las cortinas del negocio, hizo rápido unas cuentas en la calculadora y en la computadora y entonces el muchacho escuchó el ruido, el sonido que todos los hombres, los varones, le tenemos mucho miedo.
el sonido de los tacones de los zapatos de ella avanzando. Tic, 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 tac, 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 tac. La muchacha abrió la puerta de la bodeguita y le dijo: me caes muy bien. Encendió la luz, la miró. El muchacho estaba del otro lado, ella junto a la puerta. El muchacho se alejaba, ella se acercaba. Entonces ella apagó la luz y se escuchó, el muchacho escuchó. El muchacho escuchó cómo ella comenzaba a quitarse la ropa. Porque muchachos y muchachas, en la oscuridad y en el silencio, se escucha cómo cae la ropa y resbala por todo el cuerpo. ¡Ja! Y entonces le dijo ella: ahora tú te quitas la ropa. Estaba oscuro, oscuro, oscuro todo. Solamente entraba una lucecita. Y entonces él alcanzó a distinguir el cuerpo desnudo de la muchacha. Era la primera vez que él miraba un cuerpo desnudo. Ella le dijo: ahora quítate tú la ropa y haz lo que tienes que hacer. Él rápidamente se quitó la ropa, hizo lo que tenía que hacer, y entonces ella se acercó, lo acarició, lo besó, subió, bajó, 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 muchas veces. Muchachos, muchachas, ¿saben qué? Lo bueno de ser joven es que uno puede subir y bajar muchas veces, muchas, muchas, muchas veces. Y después de un ratote, miren, el calor del cuartito subió, 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 y el sudor de aquellos dos cuerpos desnudos comenzó a empañar los poquitos vidrios, las ventanas. Y de repente se abrazaron mucho y de repente en otro momento sintieron como ¡pum! Como un estallido de una estrella grande dentro de su pecho. Se levantaron. Ella encendió la luz y le preguntó: oye, pero sí te pusiste el condón, ¿verdad? Y él contestó muy feliz: claro que sí, aquí está. Muchachos, muchachas, lo bueno de ser joven es que uno puede realizar muchas hazañas, muchos retos. Uno puede realizar con su cuerpo joven muchas cosas. Lo malo es que siempre cometemos algunas tonterías que hay que aprender. Hay que aprender a besar correctamente. Te va, mi amor, ¿cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz viviendo sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Gracias. Ahora, antes de irnos, voy a contarles un cuento cortitito, una historia pequeñita, antes de que la gente del otro lado de la pantalla participe. El muchacho, aquel hombre joven que tenía exactamente 15 años, se reunió con unos amigos el sábado en la noche y por primera vez en su vida probó la cerveza. Se echó un trago de cerveza que le dio un amigo y dijo: guácala. Ay, ay, ay.
No es cierto que a los jóvenes les gusta la cerveza. Sabe horrible. Cuando eres joven y tomas cerveza, sabe horrible. No me digas que te gusta. ¿Sabes por qué? Porque todavía no desarrollamos, todavía no sabemos cómo saben esos sabores tan fuertes. Todavía no desarrollamos el gusto por esos sabores. Ay. Pero pues no dijo, ¿verdad? No decimos nunca, ¿verdad? Que sabe muy feo, nos la tomamos aunque nos sepa muy feo porque queremos quedar bien con los muchachos, con los amigos. Pero ¡ay, qué feo sabe la cerveza la primera vez que la tomamos! A la mañana siguiente, que era domingo, el mismo muchacho, lo invitaron otros amigos y por primera vez en la vida probó un cigarro. Se le encendieron un cigarro grandote de tabaco y le sopló y le absorbió el humo. ¡Ay, qué feo sabe! ¡Guácala! ¡Mentira que a los 15 años nos gusta el cigarro! ¡Si sabe horrible! La primera vez que lo pruebas es horrible, no sé cómo les puede gustar. Pero ni modo, tampoco dijo nada, tampoco se quejó porque tenía que quedar bien con sus amigos, ¿verdad? Pero no es cierto, ni la cerveza ni el cigarro. ¡Ay! Saben ricos. La primera vez no saben bien. Y qué casualidad. El mismo domingo, en la noche, la vida se conjugó, se confabuló todo para que en la noche, por primera vez, su novia y él se dieran un beso. Juntaron sus labios y sus bocas. ¿Y qué dijo? ¡Guácala! No, ahí sí no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué les gustó? ¿Sabes por qué al muchacho le gustó ese nuevo sabor? Porque no importa que seas bebé, joven, adolescente, adulto o viejito, siempre, desde siempre, nos gusta el sabor del verdadero cariño y el verdadero amor. Muchísimas gracias. Soy Marconio, contador público de cuentos. Esto fue Yo solo quiero aprender a besar. Ale, gracias. Muchas gracias a ti, Marconio. Ay, no puedo prender mi cámara, ya. Yo acá en backstage riéndome de las historias, porque yo creo que, digo, a pesar de que nadie se animó a contarnos alguna experiencia ahí, que regularmente todos hemos pasado, ¿no? En las cuestiones amorosas, me recuerda mucho cuando uno está más joven y pasa por estos lapsos, a veces ya te volteas a ver y dices, ¡ay, qué cosas y qué chismes y qué historias cuenta uno después! Justamente lo que decías al principio, lo importante son los chismes, ¿eh? Entonces uno queda fascinado con esas historias. Me reí bastante con la primera historia del pobre chico que va a ponerse el condón, entonces como de, ¡oh, Dios! Aquí tenemos nada más, pues un agradecimiento de Ivette Aguirre, como diciendo muchas gracias, gracias por la narración, gracias por compartirnos, Marconio, tus cuentos, tu alegría, tu vibra, y pues nada, no sé si quieras agregar alguna otra cosa, Marconio. Nada más que, insisto, entre tantas cosas que tenemos que aprender siendo adolescentes es aprender a besar. Poco a poco lo vamos haciendo cada vez mejor. Hay que practicar mucho y hay que hacerlo de manera muy sincera. Hay que hacerlo de manera muy sincera. Sincera y amor. Bueno, sincera y todo. Ajá. Y bueno, hay que contar estas historias. Hay que contar estas historias. Yo les conmino, les animo a que cuenten estas historias. A que cuenten cómo fue su primer beso. El verdadero, no el que se imaginan, ¿eh? Porque nosotros siempre nos imaginamos.
tengamos unos años uno le pone de su cosecha para que suene más bonito, dice. Contar, vamos a narrar verdaderamente lo que sucedió. Y como decía el último cuento, nos ofrecen cerveza y decimos que nos gusta. Nos ofrecen un cigarro y decimos que nos gusta. Nos ofrecen un beso y ahí sí no sabemos. Pero más en el mismo lapso de la vida. Claro que sí. Caminando, creciendo, desarrollándonos, vamos aprendiendo y experimentando nuevas cosas. Y eso es lo bonito de la vida, es lo bonito de crecer, de ser niño, de ser adolescente, joven, adulto. Y pues nada, Marconio, pues entonces nos despedimos, agradecemos, reiteramos más bien nuestro agradecimiento a las páginas que nos albergaron el día de hoy, Constrúyete, Jóvenes en Casa, por parte de SEMS y Secretaría de Cultura, y por supuesto, Alas y Raíces. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Espero que se animen a contar estas historias que Marconio compartió con nosotros y nos vemos en otra ocasión. Muchísimas gracias, Marconio. Y ambas historias son de mi autoría. Excelente, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto, hasta luego. Nos vemos.